Hello, good evening everyone. How are you? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hi, fine. Fine. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Yes, I'm fine. ¿Sí se me escuchan? ¿No se me escucha? Yes. I hear you. Hola. I hear you. Miren que no les oigo, permítanme. Ok. Si me escuchan un segundo. Y sí, alguien que me haga el favor de hablarme. Hello, how are you? Oh, thank you. Thank you, Ed. Yes, now yes. I think I have turned off my audio, right? So let's see, how was your day, guys? ¿Cómo estuvo su día, chicos? It was hot, very hot. Okay. I didn't feel hot today. It's been windy the whole day here. It hasn't been windy there as well. No ha estado muy con demasiado viento por ahí. ¿Dónde ustedes habitan? Yes. Yes, it's been hot. Yes, teacher. Yeah, it's been windy and hot. It got very cold. Oh, you were very cold? Oh, I see. Yeah. Yeah, but that right now, now that it's the noon, right, it's feeling a little bit cold. Ahorita que estamos ya, pues, en la tarde, noche, ya se siente bastante frío, ¿verdad? So it's been feeling kind of cold today. So let's see then. We are going to get a study today and let's get once again, right? All right. So where did we stop yesterday? ¿Dónde terminamos el día de ayer? Using wearing. Use and wearing. All right. And the colors. And the colors. We were studying the colors, right? And what else? ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Te veo. Ya saben. Okay, just that? Yes, only. Okay, only that. Awesome. So let's go ahead and continue. Someone, it was here in this group that someone asked me for the word sex appeal. Fue en este grupo que alguien me preguntó por la palabra sex appeal, o fue en otro grupo? No, right, was in another group. So it's because I just remember that I need to go ahead and give that explanation, right? But I couldn't remember which group was it. So we are going to go ahead and continue on that about the use and the wear and the colors and the other topics that we had for this coming day, right? So let's see. We are going to go ahead and get started. Veamos, vamos a comenzar. Ya les presento y les comparto mi pantalla. Regálenme un segundo. Vamos a ver. So let's see in here. All right. Let me know if you're able to see my screen. Me dejan saber si pueden ver la pantalla. Yes. Yes. Yes, I see. You are able to see it. Awesome. So if you're able to see it, not a problem. Here we have, right, the differences between use and wear. So that someone can help me out to read this first paragraph. Alguien me puede ayudar a leer este párrafo. Try. Okay, go ahead. As announced, the difference between use and wear is that use in the act of using, while wear is accountable in combination clothing such as footwear. Okay. I think. Thank you very much. Yes, you read it very nice. Thank you very much. Uncountable, right? Let's remember this one, uncountable.
uncountable, only that one, right? So this one, it says that as a noun, right, the difference between using words is that the act of using while wearing is uncountable in combination of clothes, such as footwear, right? En este caso, en el caso de use, ¿verdad? Como nombres, y la diferencia entre use y wear es que en el caso de use es el acto de estar usando algo, ¿verdad? De usar algo. Como por ejemplo, usted utiliza un lapicero para poder escribir. Y en el caso de wear, ¿verdad? Es una combinación de prendas, de ropa, ¿verdad? Like in this case, my shirt, right? Or my blouse, the pants, the shoes, and everything else, right? So that it would be the first difference. Can someone else read the second paragraph? That it would be this one. Me? Go ahead. As verbs, the difference between use and wear is that use is archaic. 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 To accustom. To habituate will. While. 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 Where is the war? Watch, keep watch, especially from entry or invasion or where can be to carry or have equipped on or about one's body as an item of clothing, equipment, decoration, etc. etc. That one is etc, right? Thank you very much. So this one, the correct pronunciation is item, 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 item. This one with the ing is clothing, 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 right? And this one, the last one is equipment, 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 equipment. Right? Veamos el otro que alguien decía, invasion, right? Invasion, invasion. Invasion, invasion, that this one is archite, 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 accustom, 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 and habituate, 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 ¿verdad? Esas serían las palabras. En este caso es la diferencia entre los verbos, ya el verbo utilizar o el verbo llevar puesto, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos que dice que use es un poquito más arcaico hacia la costumbre o un hábito, ¿verdad? En el caso de, mientras que el caso de wear es un poco más de referible a un tipo o alguna especie de ropa, equipo o decoración, ¿verdad? Como decoración, en este caso, usted podría decir, they are wearing what? Some jewelry. They are wearing jewelry, ¿verdad? Están poniendo este joyería, ¿verdad? Que son, bueno, esto no es de joyería, pero en el caso de los, de lo que son los bracelets o necklets. Pero en el caso de use es un poquito más accustom y habitual, ¿verdad? En el caso de lo habitual, nosotros lo podemos llevar al uso de algo que nosotros hacemos todos los días. Por ejemplo, el makeup, ¿verdad? En lo que es nosotras las señoritas, ¿verdad? Entonces nos ponemos makeup, que sea lipstick, que es el labial, a shadow, que son las sombras, o eyeliner, ¿verdad? Que es el delineador. Anything like that is just something that you habituate to wear, right, when you get out. Or if you are at home and you use it, it's nice as well, right? Si está en casa y también lo utiliza, también es bueno, ¿verdad? Esa sería más que todo las diferencias, ¿verdad? Es la diferencia entre usar y llevar puesto. El usar, por lo general, es algo que nosotros utilizamos, que accesoramos con nuestro vestuario. Y el caso de wear es ya llevar puesto un traje
un equipo, ¿verdad? En el caso de los militares, ¿verdad? Un equipo de protección o algo más. Esa sería un poco acerca de la diferencia, ¿verdad? Que tenemos between wear and use. I don't know if there is any question about that. No sé si tienen alguna pregunta acerca de eso. ¿Preguntas, chicos? No questions. All right. If there are no questions, let's go ahead and continue. Sin my only this word, sush. What does mean sush? S U E H. Such. Veamos. ¿En cuál están? In the first. The last. Such as footwear. En este caso, el such as está junto, sería como, ¿verdad? La palabra sería en traducción como, ¿verdad? Such as, como. Como cuando nosotros damos una explicación, cuando alguien le dice, veamos, y vistes los zapatos de Ana, por ejemplo. Sí, le dice la otra, son como los de la tienda, le dice. Son como los de la tienda, bastante caros, ¿verdad? Entonces, es como dar una explicación de cómo se ve algo o cómo sería algo, ¿verdad? Eso sería, en este caso, el such as. Ese está like, junto. ¿Similar a like? El like es un poquito como ya dándole más un poco la similitud. Porque en este caso le dice, they look alike. Por ejemplo, esta palabra, a ver, ajá, como una comparación. Nosotros decimos they look alike, ¿verdad? They look alike. En este caso, este they look alike, ellos se ven iguales, ¿verdad? Entonces son como iguales. Ese like es como igual, algo con una similitud muchísimo más grande que la otra. Por ejemplo, digamos esta camisa, ¿verdad? Que yo ando puesta, que puede tener de otro color, entonces le puede decir a alguien, ah, those shirts look alike. Esas camisas se ven iguales, ¿verdad? O se ven the same, ¿verdad? Por decirlo así. Uh-huh. Thank you. You are welcome. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Señoritas, caballeros. No questions? Okay, if there are no questions, let's go to our presentation. In the presentation from yesterday, we were studying the colors as well, right? And we stopped here in this conversation, right? So we get into an agreement that you are going to be practicing if you have some time about this conversation, right? Between Pat and Julie. And I would like to know if you would like to participate, right? Two people that can be Pat and the other one that can be Julie, right? There is someone that who would like to participate? Okay, me? Okay, go ahead. Okay, with you. Who else? Carolina. So, Yvette, you are going to be Pat, and Carolina, it's going to be Yuli. Go ahead. Okay. Great. Our clothes are dry. What is my new blouse? What color it is? It's white. Here, a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. Is that disaster? Disaster? I don't know. Disaster? Yes. Disaster. Oh, no. How clothes are light blue? Okay. Here is the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh. Take my story. Okay. Thank you very much. So this one, right? This word, disaster. 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 Right. Disaster. Disaster. That's the correct pronunciation. I know that the image is a little bit blur. I take it from your manual. Yo sé que la imagen está un poquito blur, ¿verdad? La tomé de su manual. Si ustedes tienen su manual a la mano,
tómenlo, está en la página right after the colors, right? Está en la página directamente después de donde están los colores o en la misma parte donde están los colores, ¿verdad? Por si usted no le alcanza a ver bien en la presentación porque es la misma. Ok, this one blouse, it's mine. All our clothes, right? This one es como que está diciendo ahora, ¿verdad? El our clothes, right? And they are mine, sorry, right? Whose jeans are they? So that's okay. Besides the disaster, that's the only one that I heard. Okay, lo que les comentaba, ¿verdad? Whenever you see any exclamation point or the question mark, right? Try it to sound like, cuando vea usted una exclamación o en este caso una pregunta, intente sonar como la pregunta, ¿verdad? Intente sonar como feliz, ¿verdad? Si es, está un exclamation mark, es algo que la persona está en positivo, ¿verdad? Está contento por lo menos. Entonces, intente sonar así para darle naturalidad a su conversación, ¿verdad? Just to be natural. So, two people more, dos personas más. Okay, Stephanie. Okay, thank you, Stephanie. So we got Claudia and Stephanie. Claudia, you are going to be Pat, and Stephanie is going to be Julie. Red hard clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. White. It is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. What jeans are they? Oh, they're mine, sorry. Okay, thank you very much, good job. So this one, right? Let's get started from the bottom up to the up, right? So we had whose, right? The correct pronunciation of this one is whose, whose, whose. Whose, right? Then this one, all our clothes, right? All our clothes, all our clothes, right? All our clothes. As sería la pronunciación. This one, right? Thank you. This one, the one that we have here, this one is here's, 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 here's. Here's, right? Here's. Para decir, here is the problem, right? Yes. Si usted no puede decir here's, usted puede decir here is the problem, ¿verdad? Here is the problem. Here's, right? This word, right? Wait. 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 And then let's see. I think those ones are the only ones. That one, they say. Blouse, 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 ¿verdad? El diptongo OU le va a hacer una A, como una especie de A, sin olvidar un poquito la U al final. Blouse, 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 ¿verdad? Así sería. Muchas gracias por la participación y nos vamos a ir con Nady y Johanna. Johanna, usted va a ser Pat and Nady is going to be Jolly. Go ahead. Okay. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. White is mine, it's a deserted. Okay. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? What jeans are they? Oh, there's my sorry. Okay, thank you very much. Good job.
So this one, right? It's a disaster. It's a disaster, right? It's a disaster. It's a disaster, ¿verdad? En el caso, this one is wait, 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 ¿verdad? And this one, our clothes, our clothes, our clothes, our clothes, our clothes. And this one is great, great. Great, ¿verdad? Esos son los que pude escuchar. And this one, once again, whose, 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 sería whose, ¿verdad? So let's see, thank you very much for the 6 people that has already participated. I truly appreciate it. I would like to know if you have any question or any question for the vocabulary or pronunciation on this dialogue. Preguntas en la pronunciación o el vocabulario en este diálogo. No teacher. No teacher. Okay. If there are no questions, that's awesome. So the only thing that I will request from you, it's intonation, ¿verdad? La única cosa que les voy a solicitar es entonación, ¿verdad? La entonación siempre es importante. ¿Por qué? Porque usted no suena plano, ¿verdad? Nosotros le llamamos plano al sonido que va recto, que no se le escucha ninguna emoción. Cuando usted está hablando o graba una nota de voz, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puede ver cuando le mandan la nota de voz? Una como una gráfica, ¿verdad? Que va hacia arriba y hacia abajo. Y usted ya sabe que cuanto entre más sube, es cuando la persona subió más el tono de voz. Si la gráfica baja, es que el tono de voz es más lento. Si la gráfica definitivamente solo está así, es porque ha sido algo plano. Entonces es lo mismo que pasa, ¿verdad? Si usted escucha acá a Pat, le dice con un signo de admiración, great, our clothes are dry. Where's my new blouse? Y yo esperando por mi blusa nueva, ¿verdad? Y ella le pregunta, what color is it? It's white. Here is a light blue blouse, le dice ella, ¿verdad? Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster, le dice ella, ¿verdad? Oh, no. All our clothes are like blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are they? They are mine. Sorry. ¿Verdad? Entonces, ahí se escucha. Es cierto que es un diálogo, ¿verdad? Entre dos personas que nosotros, ¿verdad? Out of the blue, no sabemos quiénes son. Pero póngale la entonación y se le va a escuchar más natural. Le va a servir a usted para la próxima, ¿verdad? Solamente eso les dejo como inquietud, la entonación. Ok, if there are no questions, let's go in the second slide. Veamos a la siguiente slide. Regálenme un segundo. Sweet. This one, we have pronunciation of the letter S and sh, ¿verdad? En este caso era lo que yo les comentaba, la CH, la SH, perdón, se pronuncia como que si usted está callando a alguien, ¿verdad? Es sh, 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 ese sonido. Y la S es como la S que nosotros hemos practicado. S, 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 s. ¿Verdad? Esa S que nosotros hemos practicado, la S, ¿verdad? S, S. Entonces nosotros decimos suit, 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 shirt, 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 shirt. And then we have socks, 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 shorts, shirts, shirts, shirts. Scarf, 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 shoes, 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 shoes. Entonces es el sonido que yo les comentaba, ¿verdad? Ese es como el sonido que ustedes tienen en el alfabeto. Es y se le va a abrir un poquito la boca, ¿verdad? Your mouth is going to be like a little smile. Le va a ser como una pequeña sonrisa. En cambio, en la SH va a ser sh, 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 sh. Entonces, sus labios se van como a encontrar, ¿verdad? No como en la O,
O, no va a ser tan cerrado, pero sí casi lo va a cerrar. Entonces va a ser shh, shh, shh. Recuerda que si está callando usted a alguien, ¿verdad? Shh, cuando le dice uno a los niños, ¿verdad? Shh, ahorita no. Entonces ahí recuerde, va a ser shirt, shorts, shoes, ¿verdad? Así va a ser. Preguntas hasta acá. ¿Preguntas acerca de esta pronunciación? No, teacher. ¿No? No, teacher. ¿Seguros? Yes. All right. So let's see. I would like to listen Alicia to pronounce the first sentence. This is Sandra's new shoes. Okay, thank you very much. Let's see, Rina, sentence number two. Veamos a Rina en la oración número dos. These are Sandra's purple shoes. Shoes. Good job. Thank you. Yes, thank you very much. So let's see, Raul, the number three. Where are my shoes and socks? Socks. Thank you very much. Let's see who else. Luis, the number four. Me? Oh no, Luis. I say Luis, but I don't know if he's able to use the microphone. No? All right. So I think he's not. So Yvette, please go ahead. Number four. Okay. My shorts and t-shirts are blue. Are blue. Thank you very much. So practice, right? Practíquenlo. Practíquenlo para que lo puedan mejorar siempre. Recordemos, es en sh, ¿verdad? El sonido. ¿Preguntas hasta acá acerca de este sonido o de la pronunciación? No questions. No questions. All right. If there are no questions, let's continue. Si no hay preguntas, continuamos entonces. Y no quiero moverse el segundo slide. Qué raro. Okay. So this is what we had. We got a possessive adjectives, right? The possessive adjectives are the possessive adjectives in this case is to name something that is from my property, right? That I, this belongs to me or to someone else in this case. Esto es para nombrar algo que es de mi propiedad, ¿verdad? Ya sea mío o de alguien más. Por ejemplo, en este caso, tengo los adjectives y se los voy a pronunciar acá. I got my, I'm sorry, my, your, his, her, our, their, ¿verdad? Esos serían los possessive. Recuerden que los vimos hace unos días atrás. ¿Sí? Yes. Yes, okay. Yes, so, yes, coach. Who talks like that? Okay, so let's see. And then we have the possessive pronouns, right? The possessive pronouns are a little bit different because this one are directly pronouns, right? They are not more adjectives. So the adjectives most likely describes to someone's belongs to. And the pronouns, they are substituting the noun, right? En el caso de los adjetivos, nosotros le estamos dando un atributo a alguien que está poseyendo algo. En el caso de los pronombres, nosotros ya estamos sustituyendo directamente el nombre de la persona o de ese algo, ¿verdad? Veamos en este caso la pronunciación. This is mine, yours, his, hers, ours, theirs. Al final, si usted se fija, después del her, nosotros lo único que hacemos para el possessive pronoun, en el caso de her, are, and their, nosotros solo le agregamos una S al final. La pronunciación is the same.
just with a S at the end, right? En el caso de mine, my cambia a ser mine. Y your, once again, right? You add the S, yours, right? Like in the example that we have here, these are his socks, right? These are his socks, right? En este caso, el possessive adjective se ubica literalmente después del verbo be y pues después tenemos el objeto que así la persona posee, ¿verdad? Nosotros tenemos el objeto que la persona posee. En el caso del pronoun, nosotros tenemos, ¿qué es lo que estamos señalando? El determinativo, ¿verdad? El determinante. En este caso tenemos el objeto y luego tenemos el verbo be, ya sea plural o singular, depende de lo que está hablando. Y por último, ¿a quién le pertenecen? ¿Verdad? ¿A quién le pertenecen? Entonces, esa sería como la pequeña estructura que usted va a utilizar, ¿verdad? Al utilizar los possessive, ya sean adjective or the possessive pronoun. Questions so far. Preguntas hasta acá. No, ¿preguntas? No question. No questions? Okay, if there are no questions, do me a favor. In your manual, en su manual, ustedes tienen este mismo ejercicio. Es el número 5, ¿verdad? En la letra A. Por favor, completemos. Let's complete conversations with the correct words in the parentheses. If you don't have your manual print, go ahead, look at the conversation and let's choose the correct one. Si usted no tiene su manual impreso, por favor, en este caso solamente míralas y escoja las respuestas correctas. I'll give you 3 minutes. Les doy 3 minutos, ¿verdad? Para que lo hagan. O cuando ustedes estén listos, me lo hacen saber, por favor. Ustedes me indican si están listos, estoy para acá, ¿verdad? Solamente que estoy tomando algo líquido. Ok, ustedes me dejan saber si están listos o todavía no. Como les comentaba, es para acá, ¿verdad? The first, ok. Let's go ahead, yes. The first, that is it. You told me. The first, is this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's mine. It's mine. Okay. It's mine. Okay. It will be mine that is going to be M-Y or mine? Mine. Mine. ¿Cuál sería? Mine. Okay. Mine. The last. Okay. The last. The second one. The second one. Okay. Yes. It's mine. That is mío. Good job. Thank you. In the number two? Are these your gloves? Uh-huh. Are these your gloves? Your gloves? No, they aren't. They aren't my gloves. Mm-hmm. Let's ask Holly, maybe they are her gloves.
Maybe there are her blots. Okay. Thank you very much. I really appreciate it. So it will be her, right? Her. Sin la S, ¿verdad? Sin la S. Thank you very much. So let's see in the number three. What do we have in the number three? Does someone would like to do it? Who's? Mm-hmm. Who's? Thank you very much. So we had who's? Whose t-shirts are these? Are they Yule's and Pat's? What would be the B? Theirs. Theirs. Theirs or their? Their. Their. Teachers, right? Y, let's remember sí. This one, right? Tengo una posición? Consulta. Diga. Porque ahora este ejercicio está en la plataforma, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo pensé que cuando se trataba de un plural, uh-huh. como en ese caso, los, o sea, casi todo es plural, uh-huh. pero a veces se usa con la S y a veces sin la S. Entonces, eso tengo esa confusión, cuando es con una y cuando es la otra. Sí, porque, no... Por ejemplo, porque no es are yours, are these yours, en vez uh-huh. y es your. Uh-huh. Igual que ahí en there, no es theirs. Ok. Thank you very much for the question. Gracias por la pregunta. Recordemos que unos son adjetivos y los otros son pronouns, ¿verdad? Entonces, los pronouns que son los que tenemos en esta columna son los que definitivamente cambian totalmente el pronombre, a quién pertenecen. Si se fijan en la estructura, es un poco diferente. Nosotros tenemos acá this, socks, tenemos el artículo en cuestión, are, de quién son, ¿verdad? Entonces aquí nosotros queremos saber de quién son, y cuando nosotros decimos quién, entonces en este caso estamos hablando de una persona. Si nosotros en este caso decimos es de fulano, ¿verdad? Entonces en este caso es un adjetivo. Ya tenemos otra estructura. Nosotros tenemos el determinante o en el caso, en este caso, el verbo, y luego tenemos el adjetivo y la cuestión, ¿verdad? O el objeto a quien le pertenece. En el caso, si ustedes quieren decir este lapicero es de ella, ¿cómo lo dirían? Con hers. Con ese al final. ¿Con S o sin S? Con S. Con S, muy bien. Entonces nosotros, ¿cómo lo dirían? ¿Este lapicero es de ella? Si lo traducimos. This pen is hers. This pen or that pen is? This pen okay. is hers. Is hers. Ok, gracias. Entonces, si dirían, este es o este lapicero es o le pertenece a ella. En este caso, es de ella. Es de ella, ¿verdad? ¿Cómo lo dirían? This pen is hers. This pen is hers. This pen is hers. Estamos nuevamente con el possessive. Vayámonos un poquito más arriba a lo último que vimos. ¿Recuerdan esto? Los adjectives. Los possessive adjectives. Yes. Ok. So, aquí nosotros dice su o sus, ¿verdad? En el caso de her, para she. Entonces, si yo digo, este es su lapicero, ¿cómo lo dirían? This is her pen. This is her pen, ¿verdad? Muy bien. Veamos. Traduzcámoslo. Vamos a poner lápiz. Es un poco más sencillo. Y nosotros tenemos... Muy bien. Era lo que ustedes me decían, ¿verdad? Como me lo estaban traduciendo. This pencil is her.
and regáleme un segundo, la voy a hacer de color diferente y se las voy a hacer un poquitito más grandecita. A blue. So in the meantime that I'm doing this, what music is your favorite? What is your favorite music, guys? En el entretiempo que estoy haciendo esto, ¿cuál es su música favorita? You tell me. Let's see. Hymnos for God. Oh, you like gospel. All right. Gospel? Who else? La risa. Los Temerarios. All right. Someone likes to cry, right? A alguien le gusta llorar por aquí, right? Yeah. Listen to him right here. Yeah. All right. So, gospel, Los Temerarios, right? Listen, everyone. All right. Oh, he said that it's relaxing. Okay. Gospel, Los Temerarios. Cry. Okay. Awesome. Not a problem. So let's see, I was doing this in the midterm, right? I would like to hear a little bit of conversation. Siempre que haga algo y me tarde un poquito en haciendo algo, les voy a preguntar para que me generen conversación. Veamos. Yes. Muy bien. Tenemos los possessive, ¿verdad? En el caso del possessive, tenemos two cases of possessive. Tenemos the pronoun. And we got in this part, right? In the last one, we got the adjective. The adjective, let's remember that something that is the adjective describes, right? And the pronoun. The pronoun will always substitute let me, if someone can verify this word, I will appreciate it. Si alguien puede verificar esta palabra, se lo voy a agradecer mucho, right? The substitute. Substitute a noun, right? Or you get remove a noun or any other name to put it in. En el caso este, recordemos dos cositas bastante sencillas que usted debe de mantener en su mente. Que sería el pronoun sustituye un nombre, ¿verdad? Un nombre, por eso se llama pronoun, ¿verdad? Sustituye un nombre, ya sea un nombre personal, el de una cosa, lo que sea, ¿verdad? En este caso, en el caso del adjetivo, el adjetivo describe. Describe a quién le pertenece, describe una situación, ¿verdad? Describe cómo es el color, cómo es la camisa, ¿verdad? Si usted quisiera describir mi camisa a detalle, ¿cómo lo haría? ¿Con qué empezaría? Si lo hace en español, ¿verdad? Hagámoslo en español para hacerlo un poco más fácil. ¿Cómo empezaría? Algo notorio de la camisa. Mi camisa es amarilla, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más de la camisa? Parece un suéter, formal. Formal, la forma, right? It looks like a sweater. Parece un suéter, ¿verdad? It's warm, es calientita, ¿verdad? Yo la siento calientita, and so on. So nosotros le damos atributos, ¿verdad? Al adjetivo. Entonces nosotros le damos un atributo a algo. En el caso del nombre, si nosotros quisiéramos sustituir el nombre camisa, ¿por qué nombre lo sustituirían? It, ¿verdad? En inglés, it. Y yeah, si it. No, y si no diríamos literalmente shirt, la camisa, pero la shirt ya sería el nombre propio de ella, ¿verdad? Shirt o blouse, en este caso, blouse. Camisa o blusa, ese ya es el nombre propio de ella. Si nosotros quisiéramos utilizar un pronombre, nosotros diríamos it, ¿verdad? It, nada más, porque es el pronombre para cosas y animales. Entonces lo sustituye literalmente. Dicho ya esto, entonces veamos el ejemplo. In Spanish, right? Este lápiz es de ella. Le da una posesión, ¿verdad? ¿De quién? De ella. ¿Y ella qué es? ¿Es un nombre? Nombre. ¿Un adjetivo?
Es un nombre, ¿verdad? Nombre. Es un nombre, literalmente, es un nombre. Entonces, allí cuando nosotros decimos esto, ¿a quién le pertenece? De ella, es allí donde nosotros vamos a utilizar estos que tienen la S. Hers. This is her, or this pencil is her. Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, the determine, el determinante, plus the object, plus the verb be, plus the possessive, right? The possessive. The possessive, and in this case, is going to be pronoun. El nombre posesivo, ¿verdad? El possessive pronoun. Entonces aquí, este, cada vez que usted escuche ese de ella, de él, de ellos, de nosotros, de ustedes, de nuestro, ¿verdad? En este caso, o mío, literalmente, ese va a ser el que usted va a utilizar como possessive pronoun. El adjetivo, ¿verdad? Veamos el adjetivo. The adjective describes. Describes what? The state. And in this case, since it is possessive, it will describe the possession, who belongs to. En este caso, ¿verdad? Este es su lápiz. Este lápiz, ¿verdad? O este su es, pues, indiferente del género, ¿verdad? No tiene género. Es indiferente del género, ¿verdad? Usted puede utilizarlo tanto para ella o él, ¿verdad? Y literalmente no le va a influir porque solo sabemos, solo vamos a saber nosotros si estamos hablando de su, de ella, o su, de él, dependiendo de lo que usted esté expresando. Entonces, si yo digo, este es su lápiz, vamos a intuir que estamos hablando de Ivette, ¿verdad? Nuestra compañera. Este es su lápiz. ¿De quién es este lápiz? Ah, es de Ivette. Este es su lápiz. Entonces, si yo voy a describir, allí sí voy a utilizar el her. Y miren la posición del her. Nosotros tenemos el determine plus verb be plus the possessive adjective plus the object, right? Y si usted ve acá, cambia literalmente. En este caso, nosotros ya no nos estamos refiriendo a la posesión de un pronoun, de ella, ¿verdad? Y la cuestión de ella, sino que vamos al su de ella, que sería en este caso un adjetivo, ¿verdad? Su, ¿de quién? El lápiz, ¿de quién? De ella, de la chica, ¿verdad? Su, de ella, ¿verdad? De la chica o del chico, en este caso. Is it difficult to use them? No, it's not difficult to use them. Just remember que usted va a cambiar cuando diga de ella y cuando se refiera al su de algo, ahí va a ser el her, ¿verdad? Eso es solamente lo que usted tendría que recordar. Si es de él, de ella, de ellos, de nosotros, nos vamos con possessive pronoun. Si es un su, ¿verdad? Vuestro, como lo decíamos acá, o como lo teníamos acá, mi, mis, tus, sus, nuestro, vuestro. En este caso, aquí sí va a ser un possessive adjective, ¿verdad? Ahí sí van a ser adjetivos posesivos. No sé si les queda un poco claro o está todavía algo blurry. Le buscamos otra explicación más sencilla. No sé. Tal vez más ejemplos. Más ejemplos, veamos. Ahora les voy a pedir unos a ustedes, aunque sean en español. Veamos, chicos. ¿Alguien? Bueno. El carro. Sí, alguien que me diga. Escuché a Ivette y a alguien más, pero no sé quién fue. Yo, teacher Luis. Go ahead, Luis. Este,
le entiendo más, creo que es confuso porque la costumbre, ¿verdad? Uh-huh. Pero por ejemplo yo pienso que es como decir esta es mi casa y la otra sería esta casa es mía. Uh-huh. Entonces lo que nos queda realmente es como aprendernos esa estructura, ¿verdad? Porque sí, yo todavía igual la siento confusa, pues sí siento que la entiendo, pero es como confusa el acostumbrarse a hacerlo. Sí, es un poco confuso. Recordemos que a veces nosotros en el español, ¿verdad? Hacemos cosas totalmente diferentes a como está en el inglés. El inglés carece de muchas cosas que nosotros tenemos, que es el subjuntivo. Y a veces nosotros hablamos en modo subjuntivo, cosa que en el inglés no existe. Y es ahí donde nos cae la pregunta y la duda, ¿verdad? Veamos este. En el ejemplo que nos dio Luis, ¿quién me quiere decir? En la primera, ¿sería un adjetivo o un possessive pronoun? Un adjetivo. Okay. This house. It's a pronoun. This is my house. It's my house. This my, is my house. My house, okay. Entonces sería adjetivo o possessive? Adjetivo, ¿verdad? Entonces este sería un adjetivo. Veamos el posesivo. Este sería posesivo entonces, ¿verdad? Yes, the house is mine. Okay. This house is mine. ¿Verdad? Ahí está. Muy bien. Veamos otro, que si ustedes tienen otro ejemplo, alguien. ¿Alguien que tenga otro ejemplo? Uy. Esto ni yo lo miro, lo siento. Vamos a poner en verdecito. That's weird. Okay. So let's see. This is my house, right? And this house is mine. Otro ejemplo. Alguien que lo tenga en español, no importa. Veamos otro ejemplo. Esta es mi silla. Esta silla es mía. Esta es mi silla, esta silla es mía. Ok. Veamos. ¿Al inglés cómo sería? This is my chair. My chair. This is my chair. Chair. Ok. And this chair is mine. Chair is mine. Okay. Si quisiéramos decir que esta silla es vuestra, ¿cómo sería? Vuestro, ¿verdad? Our chair is ours. Our. Okay. This chair is ours. It's our, ok. Vuestro, escuchémoslo. Vuestro es de tú, ¿verdad? O de ustedes. Vuestro, de vosotras, de vosotros, etc. Y nuestro es de nosotros, ¿verdad? De ellos, nuevamente, es su o sus, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted esté hablando. El contexto, aquí usted va a jugar con su contexto. Porque fíjese, el his, el her, el it's y el their tienen el mismo su o sus. Ahí depende de lo que usted esté hablando. Si nosotros queremos decir que estas son sus sillas, ahí nosotros vamos a saber. Veamos. Estas son sus sillas. ¿Cuántas sillas son? Más de dos. No sabemos, ¿verdad? Vamos a decir que son 100, ¿verdad? Entonces vamos a decir, these are
their shares. These are their shares, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, tengamos cuidado cuando nosotros estamos hablando, veamos en qué contexto lo tenemos, leamos, veamos nuestro, nuestro noun, vean su noun. Si el noun tiene S, pues ahí hay algo que es plural, ¿verdad? Si no lo tiene, entonces lo demás es totalmente singular. Puedo intuir que en este caso puede ser que estemos hablando de un él, de una ella o de un eso. Pero de igual manera, leamos lo anterior, ¿verdad? El contexto que tenemos para que usted lo pueda utilizar. Vea el contexto, ¿verdad? Preguntas. Preguntas. Casi finalizamos. ¿Preguntas? For this sentence, the possessive theirs. En este caso, este, dígame. The chairs is are theirs. The are possessives. Oh, va a ser possessive pronoun o possessive adjective. The possessive adjective. No. Este es un adjective. ¿Cómo es pronoun? Ese es adjective. Adjective. Entonces quiere hacerme la del possessive pronoun. Ok. Ok, veamos. These chairs are theirs. Are theirs. Entonces, ¿cómo sería? Chairs? Chairs. How do you say chairs? Chairs. ¿Cómo sería en español entonces? Estas sillas son suyas. Son de ellos. Son de ellos. De ellos. De ellos, ¿verdad? De ellos, y en la cuestión del lenguaje de inclusión, ¿verdad? De ellos o de ellas, ¿verdad? Either or, depending on the group of people that you are talking on. Dependiendo del grupo de personas a las que usted se está refiriendo, ¿verdad? Si usted se fija, la clave está en decir de o su, ¿verdad? De o su. Si es de, es un possessive pronoun. Si es su, es un adjective, ¿verdad? Un possessive adjective. Pero las vamos a continuar repasando. Pero antes de que terminemos y pase a la lista, ¿hay preguntas? Para mañana les voy a traer otros ejemplos para que lo sigan practicando, para que lo sigamos practicando, ¿verdad? Y así podamos practicar durante la clase, ¿verdad? So, si no hay preguntas, o si tienen preguntas, me las hacen saber en lo que voy pasando la lista. Veamos, Alba Patricia, ¿está por acá? Present. Thank you. Alicia Guadalupe. Alicia, ¿la tengo present? Por acá. Thank you. Present. Thank you. Ana Laura Pérez. Present. Okay. Oh, thank you. Brandon Eduardo. Present. Thank you. Brian Ariel. Present. Carlos Augusto. Present. Ok. Carolina Esmeralda. Present. Thank you. Claudia Maricela Solorzano. Present. Okay. Daniel Armando. Daisy Carolina. Present. Edgar. Presente. Thank you. Elise. Presente. Gabriela no está. Vamos a ver. Gerardo Alberti. Present. Thank you. Gloria Maribel. Thank you. Johanna. Present, teacher. Present, present, teacher. José Atilio. Thank you.
Ok. Elise, sí, yo sé que está por acá. Este, Atilio, sí lo tengo por acá. No. Okay. Veamos. Angel, you're here with us today. Angel. Juan Pablo, yo sé que está por aquí. Karen Stephanie. Present. Thank you. Julio Nelson. Acá. Luis Alonso, yo sé que está aquí. Present. María Gabriela Alvarado. Matías, yo sé que está aquí. Milagro. Está Nady, yo sé que está aquí. Present. Thank you. Ah, Milagro, thank you, Milagro. Este, Rina, yo sé también que está aquí. Y Yancy también, yo sé. Thank you. Yes. Ya los tengo acá. So tonight, PM, son las 8 de la noche. Gabriela, gracias, Gabriela. Gabriela Méndez. Veamos a dónde la tengo. Gracias, Gabriela. Gracias, gracias. Ya le puse presente, no se preocupe. Bien, gracias a los que me avisaron por el chat y a los que contestaron también. Sí, Raúl, aquí lo tengo. Sé que usted está por acá. There is any question so far? ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? ¿Comentario, duda? No, teacher. No, all right. So if there are no questions, no comments, rest, relax, and have a good night. Este, que se relajen, que descansen. Buenas noches. We will see us tomorrow, hopefully. Right? Gracias. Nos vemos el día de mañana. Ya saben. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye. Bye.